Muy buenas noches, majestades, don Felipe, doña Leticia, presidenta de las Cortes, presidenta de la Comunidad de Madrid, vicepresidenta del Gobierno, ministras, ministros, presidente de la Asamblea de Madrid, alcalde de esta villa y corte, representante de todas las fuerzas políticas, directores de la Real Academia Española y de la Historia, alcalde de esta villa y corte, amigos, en definitiva, todos. Muchas gracias por compartir esta noche de octubre, la que nosotros y quienes nos antecedieron celebramos el 30º aniversario del Mundo, con el inmenso honor de ser el periódico de mayor audiencia en España en Internet, con más de 20 millones de usuarios únicos y sin otra frontera que la de la lengua española que este año homenajearemos. Permítanseme, en primer lugar, tener un sentido recuerdo para uno de nuestros fundadores y expresidente de Unidad Editorial, Alfonso de Salas, sin cuya tarea extraordinaria no tendría lugar este encuentro ni esta cena. Lo aseveré por escrito con ocasión de su reciente muerte, hace una semana, citando a Ben Bradley, el mítico director de Washington Post. Y lo vuelvo a repetir esta noche. Por encima de todas las cosas que se precisan para ser un buen director, solo hay una inexcusable: contar con un buen propietario y editor que preserve el alma y la independencia del diario. Lo fue Alfonso de Salas y lo están siendo su sucesor, Antonio Fernández Galiano, y el presidente de nuestra Sociedad Madrid y propietario del grupo RCS Urbano Cairo. Muchas gracias a todos ellos. Mucho más cuando se trata de una publicación como El Mundo, tantas veces puesta en el punto de mira por su compromiso con el periodismo de investigación. Y sin dinero, si me lo permiten, no es posible entender la historia reciente de España, ni esta sería la misma. Vaya en ello el reconocimiento de los padres fundadores de la cabecera, al propio Alfonso de Salas, a la dirección de Pedro J. Ramírez, a Juan González y Balbino Fraga, de los directores que me han antecedido en el puesto, de la empresa y los accionistas que lo han hecho posible, de sus lectores y anunciantes, y de una redacción ejemplar que se ha dejado lo mejor de ella en este propósito y empeño. Sus periodistas lo han hecho hasta el punto doloroso de haber perdido tres de ellos la vida en el ejercicio de su profesión, sin olvidarnos de quienes sufrieron secuestro, fueron sentados en un banquillo en defensa de la verdad o sufrieron campañas denigratorias encaminadas a su muerte civil. Por eso, en este día de conmemoración, debemos acordarnos de todos ellos, pero singularmente de los mejores de todos nosotros, quienes murieron sirviendo al periodismo y a la libertad, como los grandes reporteros de guerra, y hoy tenemos entre nuestros invitados a Arturo Pérez Reverte, y lo sabe perfectamente de lo que estoy hablando, como fueron Julio Fuentes y Julio Anguita Parrado, muertos en Afganistán en 2001 y en Irak en 2003, así como un gran columnista vasco que fue José Luis López de la Calle, asesinado por la banda terrorista ETA en Andoain en el año 2000. Nunca podremos olvidarlos, porque en cuanto lo hiciéramos, estaríamos muertos todos nosotros, aunque nos creyéramos que estamos vivos. Si se debe, tiene que poderse, o al menos intentarse con todas las fuerzas y las ganas del mundo, que no son pocas. Esta es la máxima que guía al mundo y a su redacción cuando cumplimos nuestro 30º aniversario. En este sentido, la modélica conducta de Su Majestad, sabiendo estar a la altura de las circunstancias y de las exigencias cuando la gravedad de la exigencia lo ha demandado, es un ejemplo para todos nosotros. Y así se lo quisimos reconocer designándolo el pasado 2018 personaje del año del diario El Mundo. Gracias, Majestad, por haber sabido estar en su sitio cuando se hace el desorden y la descompostura. Queríamos entonces que reconocíamos el pálpito no solamente de los rectores del mundo, sino gran parte de la sociedad, y hoy volvemos a reiterarlo. Gracias, señor. Al cabo de estas tres décadas, nuestro periódico ha afrontado retos de enorme envergadura y ha vivido peligrosamente por atender ese principio básico del periodismo que consiste en decirle al poder aquello que no quiero oír o revelar aquello que está interesado en hurtar al conocimiento de la opinión pública. Al fin y al cabo, si los periodistas hacen honor a esa alta encomienda, como administradores de un derecho ajeno, conviene recordarlo, como es el de la libre información, el poder no deja de ver en estos un obstáculo. Ensalza a la prensa, pero teme al periodismo. Divino inconveniente.
si no se quiere incurrir en males mayores irreversibles para las sociedades abiertas y gobernadas por un régimen de opinión pública. ¿Qué razón tenía nuestro Baltasar Gracián cuando hace casi 4 siglos proclamaba «Hombre sin noticias, mundo a oscuras»? Ayer como hoy, la forma de vencer las trabas y contratiempos siempre ha sido la misma: actuar con pleno convencimiento y certeza de que los problemas podían ser superados. Para ello, conviene, como figura en el retrato de un veneciano del pintor siciliano del siglo XVI, Antonello de Messina, ser modesto en la prosperidad y prudente en el infortunio. Mucho más cuando nuestra obligación es desnudar la realidad para saber qué hay detrás de la apariencia y buscar lo que no dicen nuestros gobernantes. En ello va la credibilidad de un medio cuya marca debe ser una garantía por encima de la tecnología que emplee para ir al encuentro de sus lectores. Cuando todo el mundo ve todo y sabe todo, el papel de la prensa es llegar al fondo de las cosas y desentrañar lo que está sucediendo, por ejemplo, contribuyendo a desenmascarar las mentiras y las noticias falsas utilizadas con prodigalidad en acontecimientos políticos del calibre del triunfo electoral de Donald Trump en Estados Unidos, el Brexit del Reino Unido o mismamente en el referéndum ilegal de Cataluña, donde los medios de comunicación están expuestos a las mentiras y afirmaciones que no tienen nada que ver con la realidad. Si una de las funciones de la prensa es ser contrapeso del poder, los medios deben hacerlo hasta el final, frente a los que construyen los llamados hechos alternativos y les acusan de enemigos del pueblo, como decía Ibsen en su conocida obra, por denunciar la deshonestidad. No es fácil cuando el exceso de información o esta no bien contextualizada puede originar el efecto nocivo de la desinformación de unos ciudadanos a los que aparentemente se les informa de todo, pero a los que no se les entera de nada. Generalmente los ciudadanos tenemos que decidir sobre cosas, como se demostró recientemente en el referéndum en Gran Bretaña, sobre cosas que la mayoría no entiende o algo más grave, que no les interesa, desertando de su responsabilidad y sometiéndose a una servidumbre voluntaria. Nunca ha habido tanta información disponible como ahora, pero la información necesita ser explicada por los medios de comunicación. En el nombre de las cosas, hay que indagar el porqué de las mismas en momentos de confusión, en los que incluso los hechos llegan a los periódicos envueltos en mentiras y amenazan en desplazar a la verdad, como la falsa moneda hace con la buena, erigiéndose en moneda de curso legal. Decía Montaigne: en verdad la mentira es un vicio maldito. Si conociéramos todo el horror y la trascendencia de la mentira, la perseguiríamos a sangre y fuego con mucho mayor motivo que otros crímenes. Voy finalizando. En esta especie de confusión se ha abierto paso al trampantojo de hacer aparecer a las redes sociales como medios de comunicación, supuestamente sin intermediarios. Graso error. Ni son medios de comunicación, son canales sin responsabilidad más bien, ni carecen de intermediario, sino que estos proveedores actúan, a diferencia de la prensa, con máscara y contraviniendo principios básicos. A este propósito, señalaba uno de los grandes pensadores del último tercio del siglo XX, Norberto Bobbio, que la democracia no es otra cosa que el gobierno del poder visible, el gobierno de lo público en público. Si por algo se caracterizan precisamente los regímenes democráticos frente a los autoritarios autocráticos, es por el hecho de que la transparencia se configura como elemento consustancial de los mismos, vertebrando y dando sentido a los demás caracteres del gobierno del pueblo frente al secreto propio de aquellos. Sin embargo, la gente, no nos engañemos, no acepta a veces la verdad porque le parece mentira, y acepta cualquier mentira que le parezca una verdad conveniente. Desgraciadamente, la sociedad no siempre muestra ese grado de exigencia y no premia en la medida que cabía esperar a los medios que investigan y están en el esclarecimiento de la verdad. Ello ha producido ese intento de suplantación del periodismo por parte de las redes sociales, que han contribuido a que las opiniones sustituyan a los hechos. Sabemos que las noticias falsas son tan antiguas como el periodismo, pero siempre ha estado el periodismo tratando de ver el sentido último de las mismas. Las redes sociales, tan útiles en otros terrenos, han polarizado además las comunidades. Ello hace que la política contemporánea se entienda como una lucha maniquea entre dos visiones opuestas del mundo. Y eso hay que acabar, sobre todo cuando nos encontramos lejos de aquel gran obra común que fue el de la transición, que fue hecho a base de cesiones, de diálogo y de entendimiento, y que conviene reivindicar en una noche como esta.
Hoy nos sentimos, permítame que lo diga, legítimamente orgullosos de nuestro bagaje, pero que nadie vea un gesto de presunción o engreimiento. Sería absolutamente estúpido por nuestra parte, sin una mera constatación que ni siquiera el más acervo de nuestros adversarios rebatirá si atiende a un mínimo de ecuanimidad. No obstante, somos conscientes de que haber acertado muchas veces no nos garantiza ni mucho menos tener la razón siempre. Por eso siempre debemos ser muy autocríticos con nuestra tarea como garantía de nuestra fiabilidad y solvencia. Primordialmente de aquellos que acuden a nuestro diario como la madre coraje de la célebre película de Bogart, El cuarto poder, cuando el director, Bogart, le pregunta ¿por qué no va a la policía para que sea ella la que esclarezca el asesinato de su hija? Esta le responde, ¿policía? No conozco a la policía, conozco el periódico. Hace 30 años que conozco este periódico. Se fiaba más del diario que de las instituciones mismas. Acabo, sí. No vea en ello un legítimo la reivindicación del periodismo y la tarea que hace el mundo un legítimo interés profesional, sino un propósito común, porque, como señaló Joseph Pulitzer, las naciones prosperan o decaen al mismo tiempo que su prensa. Creo que el momento actual de España lo acredita de forma fehaciente. Una prensa crítica e independiente es la sangre que riega y vigoriza la democracia. La libertad y la democracia se deprecian y se devalúan al compás que lo hacen sus medios de comunicación. Cuando la prensa falla, la democracia, incluso la nación, queda desguarnecida. Como indicara el que fuera cuarto presidente de los Estados Unidos y padre de la Constitución de Filadelfia, James Madison, un pueblo que quiera ser su propio soberano debe procurarse el poder que le facilita el conocimiento. De este modo, la información y con ella la libertad de informar y acceder a ella es la garantía de que la democracia no queda reducida a un campo de ruinas. Muchas gracias.